Guado angustifolia, ¿no? Y también hay otra especie que la están utilizando en la zona de San Martín, que también es válida la norma, porque en la norma menciona que es válida para esta especie, la Guado angustifolia, y otras especies con características similares. En ese sentido, la Guado alenclarquiae, también conocida comúnmente como la marona, que un poquito voy adelantando ello, es utilizada en construcciones actualmente en la zona norte. Ya voy a detallar un poco en su momento. Siguiendo con la presentación. Acá tenemos el resumen un poco de respecto a al contenido de esta presentación. Vamos a tocar un poco de generalidades de la norma técnica del bambú. Vamos a detallar un poco el objeto de la norma, el campo de aplicación, sobre qué se aplica la norma, la normatividad sobre la cual se ha considerado. Han sido las normas bases para poder elaborar esta norma y las normas con las que se soporta esta norma, ¿no? Vale decir, normas de los elementos sismorresistentes. Estamos hablando de la norma de madera también, la E010, las normas de lo que es la seguridad. Y así, ¿no? Hay muchas normas que ahora vamos a ver cuáles esta norma se soporta. Las consideraciones básicas de seguridad, muy, muy importante este punto a tocarlo también. Las características técnicas para el bambú estructural, ¿no? Hay una serie de características que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar este elemento de forma estructural. El análisis y diseño estructural, que vamos a detallar un poco cómo se realiza el análisis y el diseño de las estructuras de bambú en las construcciones. El proceso constructivo, ¿no? Vaya, llámese estos tres puntos, los materiales de construcción. Dentro de una construcción de bambú a veces es 100% o también, bueno, también tiene que entrar otros elementos, ¿no? Como las uniones, como el mortero y otros, ¿no? Actividades preliminares, el proceso constructivo y el proceso constructivo de por sí. Otro punto, bueno, un penúltimo punto es el mantenimiento. El mantenimiento de las estructuras de bambú es un punto muy clave dentro de las construcciones con bambú, porque al ser un elemento vegetal, como también los atmosféricos, no es tan resistencia, tiene más resistencia, ya les voy adelantando un poco, si tiene, se le da un mantenimiento y se le da un recubrimiento, ¿no? Bajo esos términos, esas consideraciones, el bambú, los elementos de bambú resisten más tiempo, más tiempo, ¿no? Mayor. Y los anexos, muchas de las cosas que vamos a tratar, finalmente algunas están un poco más ilustradas en el anexo, ¿no? Como los tipos de cortes de las piezas de bambú que están en las presentes en las construcciones, alguna ayuda de cálculo para esfuerzos a flexión, el procedimiento simplificado para la determinación de las fuerzas cortantes, actuante por sismo o viento, también es importante tener en cuenta este procedimiento cuando hay el considerar la fuerza cortante por sismos o por viento, para edificaciones de hasta dos pisos, el diseño de uniones, también muy clave dentro de las estructuras de bambú. Criterios de protección contra el fuego, como ser un elemento vegetal es susceptible al tema del fuego también, ¿no? Una información de bambú que en esta versión de la norma está más detallada, ¿no? Que en las versiones anteriores. Hay una clasificación taxonómica, vamos a detallar un poco. Los asistentes que quizás vean un poco el tema de taxonomía, creo que te va a gustar un poco la clasificación que se ha realizado con bastante detalle de las especies de bambú que vamos a tratar. Y finalmente los módulos de bambú, que es muy importante tenerlos en cuenta porque a veces la pregunta es cuánto nos cuesta un módulo de bambú, ¿no? O cómo se construye, o cuáles son los diseños que se tienen en cuenta, ¿no? O que ya existen en
en las ciudades, en dónde, cómo, cuánto ha costado, cuál es su diseño. Ello es muy importante, ¿no? Bueno, sigamos dentro de lo que es la presentación. En el tema de generalidades, como ya un poco les estuve adelantando, el bambú es una especie vegetal. Es una especie vegetal de muy rápido crecimiento. Tiene registrado hasta medio metro, 50 centímetros en un día. Bueno, exagerando un poco, entre 30, 40, 50 centímetros en las primeras etapas de su crecimiento. Es una planta gramínea. Vale decir, es un pasto gigante, y que bueno, es nativo de aquí de América, ¿no? De América, de la zona de Asia, del continente asiático, es nativo, ¿no? Acá tenemos la guava gustifolia, nativa de la zona andino-amazónica, estamos hablando entre Colombia y Perú, Ecuador también, conocida comúnmente como caña Guayaquil por la producción. Gran producción que se importa, se importaba y se importa de Ecuador, de la zona de Guayaquil, que ahí donde la cultivan. Aquí en Perú, bueno, ya un poquito adelantando, la producción de la caña Guayaquil viene de la zona norte del Perú. Hay una zona en el departamento de Cajamarca, se llama La Florida, hay unas plantaciones y a la vez también áreas naturales de macizos de bambú, de caña Guayaquil, por así decirlo. Y bueno, también como ya les dije, la identificación botánica es pues la guadua angustifolia. Y está la otra especie que también les comenté, que viene de la zona de Rioja y Moyobamba principalmente, ¿no? Tuve la oportunidad de realizar un estudio en la zona de servicios ecosistémicos, de pronto después podemos detallar un poco. Pero sí es importante la función que cumplen estas especies, no solamente desde el punto de vista de construcción, sino también servicios ecosistémicos, ¿no? Ahora, en el tema de construcción, la guada angustifolia, la caña Guayaquil es indudable, ¿no? Ustedes conocen, saben, han visto de una u otra forma que sus abuelos o algunas otras personas, sus padres, y en algunas construcciones aquí en Lima o fuera, se da incluir este elemento estructural del bambú, ¿no? De la caña Guayaquil. En el tema de la marona, que viene de la zona norte, en la zona de San Martín, sobre todo en Rioja y Moyobamba, cuando es nativa, se hacen construcciones en la zona. Vamos a mostrar también al final, creo que es importante lo que menciona el ingeniero Amado de la presentación, retos y desafíos de la norma, ¿no? La norma, si bien es cierto, ha sido diseñada para la guada angustifolia y como para otras especies que sean de similar resistencia, la marona, Guadua Lenclarkiae, aún faltan algunos estudios todavía, pero sin embargo es un reto, es un desafío poder tener esa consideración para poder detallar un poco más, ¿no? Como verán ustedes, nos faltan muchas, muchas cosas por delante, pero la norma se adapta muy bien, incluso está por debajo de la resistencia, sobre la resistencia normalmente, porque la Guadua Lenclarkiae tiene, un poquito adelantando también lo que he incluido luego, la pared de la caña de la caña es más gruesa, es un poquito más gruesa que la pared de la caña Guayaquil. Entonces, esto le da un poco más de resistencia, ¿no? Ahora vamos a detallar un poquito más. Y bueno, contestando un poquito a las preguntas anteriores, quizás de los foros pasados, y también cabe resaltar que este bambú, por así decirlo, nombre general, bambú, tenemos no solamente estas dos especies, tenemos otras especies, pero que como referencia nada más, porque no cumplen los requisitos para ser considerados elementos estructurales, ¿no? Tienen paredes muy muy delgadas y esto hace de que no son consideradas, pero sin embargo cumplen funciones ecosistémicas incluso de poder coberturar fauna y todo lo demás en las zonas, y tienen grandes extensiones naturales en la Amazonía, conocida como paca en la zona sur, Cuyal y Madre de Dios, ¿no? Incluso Puno. Y en la zona centro es llamada Capiro, en idioma Xáninca. Es la guadua Beberwahweri y bueno, y la guadua Sarcocarpa forman asociaciones y estas son conocidas como pacales, ¿no?
Como les mencionaba, no cumplen las propiedades fisicomecánicas para realizar construcciones, ¿no? Por la resistencia baja que tienen, ¿no? Y cabe mencionar que el bambú, pues, tiene una gran capacidad de absorber la energía y admitir una mayor flexión, ¿no? Es muy, muy resistente comparado con su peso, ¿no? Es un peso bastante, bastante ligero que tiene el bambú, un poquito también adelantando ello, el bambú, está considerado entre 500 a 800 kilos por metro cúbico, ¿no? Es bastante bajo a comparación incluso de la madera. La madera es más de una tonelada en las especies duras. Y ni que hablar de otros materiales, ¿no? Como el adobe, que es más de es una tonelada y media. El mortero, 2 toneladas. Bueno, el acero, uff, me parece son más de 7 toneladas, ¿no? Y bueno, continuando un poco con la presentación. El objeto de la norma es establecer los lineamientos técnicos que se deben seguir para el diseño y construcción de edificaciones sismo resistentes con bambú, considerando de que estamos dentro de la zona sísmica en América, el cinturón de fuego y lo demás. Es muy apropiado considerar las edificaciones de bambú como edificaciones sismo resistentes. Ecuador lidera construcciones dentro de lo que es las edificaciones sismorresistentes, ¿no? Colombia también, pero Ecuador creo que ha tenido programas más agresivos de poder dar viviendas a su población, considerando que hubo sismos y destruyeron muchas edificaciones. Acá también ha habido iniciativas en el sur, ya seguro en su momento lo voy a tocar. Pero bueno, ahí está un poco el objeto de la norma, establecer los lineamientos técnicos que se deben seguir para el diseño y construcción de edificaciones sismorresistentes con bambú, Guadón angustifolia y otras especies con características físico-mecánicas similares. En este caso, la Guadalin clarkiae, conocida como marona en la zona norte, en San Martín, ¿no? Que también es importada, bueno, transportada hacia Lima y también entra en algunas construcciones, ¿no? Eso es también, seguro, si hay alguna pregunta al respecto, lo vamos a detallar en su momento. Hay cómo demostrarlo eso, hay un permiso actual en una comunidad, en la comunidad nativa de Yarao, en Moyobamba, donde se saca la marona y se trae a Lima e incluso en San Martín también es muy utilizada, ¿no? Bueno, el tercer punto, siguiendo con Son el orden conocidas de como la pacales, ¿no? exposición, En San es el Martín también campo de es. aplicación. El campo de aplicación de esta norma, de la norma E100, dentro de lo que es las normas de edificaciones, norma nacional de edificaciones. Este campo de aplicación es a nivel nacional y es obligatoria para edificaciones con elementos estructurales de bambú de hasta dos niveles, considerando cargas máximas repartidas de hasta 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? Eso es el campo de aplicación de esta norma. Y bueno, continuando con el siguiente punto. Dentro de la normatividad, como un poco les estuve comentando respecto al tema de bajo qué normas se ha podido realizar esta norma y cuál es la base legal. La base legal de esta normatividad son las 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, publicado el año 2006 y considerando también sus modificaciones en el año 2009. También está de por medio de la Declaración de Interés Nacional de las Plantaciones con Caña Guayaquil y el Plan de Promoción del Bambú que se dio en su momento en el año 2008, cuando era todavía el INRENA, ¿no? Antes no había todavía CERFOR, antes era el Instituto Nacional de Recursos Naturales y bueno, hubo esta declaración de interés, el plan de promoción por parte del Ministerio de Agricultura, ¿no? ¿De qué norma se partió para poder tener esta norma de construcción con bambú acá en nuestro país, en Perú? Se guió bastante de las normas colombianas de diseño, construcción, sismo resistente y de preservación y secado del culmo. Ya un poquito adelantando el tema de culmo, culmo le llamamos pues a la caña, muy creo que es más entendible así, ¿no? A la caña del bambú, ¿no? Al tallo del bambú se le llama culmo, a esta sección del tallo
que es utilizada para construcciones, le estamos llamando los botánicos o los forestales como culmo. Entonces, estas normas colombianas, la norma técnica colombiana 5301 y la norma NSR 98 son las consideradas para la elaboración de esta norma, con todas las particularidades, los ensayos que se han realizado por parte de Sensico para poder tener esta norma E100, que si bien es cierto, todavía es un reto para las construcciones y todavía hay algunas cosas que quizás se puedan mejorar como todo en este mundo, es la norma vigente que se tiene para las construcciones sismorresistentes en bambú, caña Guayaquil. También se ha considerado las normas de estandarización del 2004, la ISO 2004, la de diseño estructural de la 22156, la 22157, 1 y 2, respecto al tema de propiedades físico-mecánicas de esta caña, de esta caña del aguado angustifolia, ¿no? También están consideradas la norma técnica peruana, la 341.026 y 28 del año 70, respecto a las barras de acero al carbono laminadas en caliente, consideradas para tuercas, pernos y tornillos, ¿no? Que son los elementos de unión dentro de las construcciones del bambú que se realizan y que deben tenerse en cuenta en las construcciones que se realizan con este elemento natural, vegetal, ¿no? Estructural. Para el tema de consideraciones básicas de seguridad, en el punto número 5 ya del avance de la ponencia, la distancia de separación entre las edificaciones por sismo e incendios se consideran las normas, la norma A010 en los artículos 16 y 17, y en su momento lo vamos a poder detallar un poquito más. Continuando, hay una parte dentro de la norma que habla un poco de los conceptos, ¿no? Los conceptos respecto a los que se toca, pero tengo entendido que bueno, 2 horas queda un poco corto para detallar cada uno de los conceptos y son conceptos generales que creo que todos manejamos, ¿no? De columnas, vigas, muros. Aquí creo que están participando un buen grupo de estudiantes, también profesionales del tema de la construcción y también muchos colegas forestales, jóvenes también que están en camino a ser ingenieros forestales. Sin embargo, cabe resaltar dentro de la norma E100 el punto de poder manejar un solo concepto y creo que eso sí vale la pena aclararlo, detallarlo. Respecto al bambú, ¿no? Porque creo que es un elemento estructural que muy poco se ha utilizado y justamente por ello es muy importante tener en cuenta este detalle de las generalidades del concepto, ¿no? El bambú, como un poco les estuve comentando, es una planta perteneciente a la familia de los pastos, a las gramíneas, y pues una planta herbácea, ¿no? Es una familia de los pastos. Y tiene la particularidad de que sus tallos son leñosos, ¿no? Forman leño. Se podría decir que es un material muy, muy similar a la madera, que es más conocida, ¿no? Pertenece a la familia de las poáceas, o también llamadas gramíneas. Bueno, un poquito ahí está, perdón, la subfamilia Bambusidae y tribu Bambusidae. Dentro de la clasificación en los anexos vamos a poder ver un poquito con más detalle esta clasificación. Aquí dentro de esta lámina resaltar un poco las partes del bambú, ¿no? Si bien es cierto, es una planta y tiene una raíz, y tiene un tallo, y tiene hojas, particularmente los botánicos, los forestales, tenemos algunos nombres que, bueno, lo hemos considerado para esta planta. En el caso del bambú es el rizoma, ¿no? El rizoma es una estructura propia de los bambús y que a través de ella podemos hacer la reproducción del bambú, ¿no? En algunos casos el rizoma amarra y da un grupo de culmos de individuos, pero en otros casos no es así tanto, solamente da unos cuantos culmos. En otros casos sí es una especie muy, muy, muy invasora, ¿no? Podemos detallarlo un poco. Si bien es cierto, esta especie, la que es importada, es una especie que le llaman el bambucillo, es una especie invasora que tiene la particularidad de que el rizoma es muy, muy agresivo y puede colonizar unas áreas grandes, ¿no? Pero bueno, y volviendo al tema de las partes del bambú,
tenemos el rizoma, las raíces, el tallo inferior, el tallo medio y el tallo superior, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué parte de del tallo de la planta se utiliza para tener las cañas, ¿no? Es la parte del tallo medio. El tallo medio es el que se utiliza para poder tener las secciones de culmos por el tema de, pues, de tener secciones rectas, ¿no? Y casi, casi con el menor ahusamiento posible, ¿no? Un factor que es el de considerar un coeficiente mínimo para el tema de ahusamiento, que también lo vamos a ver considerado, y no debería superar ello, ¿no? Las partes del bambú, de esta caña, ya vamos viendo a la mano derecha, la parte derecha de la presentación, la caña. Esta caña tiene unas partes que quisiera tomarme unos minutos que puedan ustedes verlas y un poquito memorizar, porque de eso vamos a tratar en toda la ponencia. La caña tiene, no es una caña, pues no es una sección que tiene continuidad, tiene discontinuidad, y en esas discontinuidades justamente se separan por los nudos, ¿no? Que es de donde está el tejido vivo y donde salen tejido en crecimiento, y ahí salen muchas veces las hojas, ¿no? Las ramas o las hojas de los nudos, ¿no? Este es el nudo. Si se puede ver, dentro de la sección son las separaciones, estos aros que separan una sección de otra sección dentro de lo que es la caña, le llamamos los nudos, ¿no? Y los entrenudos llamamos a la distancia entre un nudo y otro nudo, es el entrenudo, ¿no? La pared de la caña es, pues, la parte exterior hacia la parte interior de la caña, es la pared del culmo, ¿no? De esta caña, del culmo, es esta parte, la pared, ¿no? Y otra parte importante ya en la parte interna de la caña, estamos hablando del diafragma. El diafragma es la parte interna del bambú, de la caña, y que divide también una sección de otra, pero a nivel interno, ¿no? Este diafragma, cabe mencionar de que se tiene que romper muchas veces con una varilla de fierro o algo similar, como para poder rellenarla con algún elemento que dé más resistencia a la sección de caña, ¿no? A la sección de bambú, ¿no? Y un poco adelantando ello, la forma en que se rellena esto es con madera, o también con un mortero, ¿no? Con una mezcla de arena y cemento, que también la vamos a detallar un poco más adelante. Entonces, teniendo esta consideración de las partes y partes de la caña, de la sección de la caña del culmo, estos conceptos, vamos a continuar con la presentación. Creo que un poquito va a ser más claro ahora cuando ya me refiera a ello, ¿no? Lo demás creo que dentro del punto de vista de la construcción, creo que manejan bastante el tema técnico de los conceptos, ¿no? También quería dejar aquí presente en este foro un poco la investigación, como les estuve mencionando, dentro de la investigación que se ha realizado en el Perú respecto al bambú, que es una especie de rápido crecimiento que lo podemos tener entre 3 o 5 años, a 5 años ya maduro, para poder cosecharlo, y es una especie, una planta, pues, es un recurso renovable, ¿no? Renovable, que acumula carbono, ¿no? Que no contamina, por así decirlo, es para tener acero es mucho más caro, es mucho más contaminante, ¿no? Y ciertamente lo menciono porque la investigación en el bambú en el Perú ha estado bastante baja, por así decirlo. Sin embargo, en la Universidad Agraria de La Molina, destaco un poco, bueno, la alma mater en la cual yo estudié, y bueno, estamos de aniversario también hoy día. Bueno, ha tenido un proyecto muy importante de investigación en bambú, y justamente los resultados de ello, y que también en la norma de repente más adelante se puede incluir, es este resumen un poco de las características que se tienen, ¿no? En este manual que se publicó en el año 2020, con este proyecto financiado por Fondecit,
Fondo de Desarrollo de Investigación de la de que nacional que existe a través de la Universidad de La Molina y el Centro de Investigación del Bambú, el Círculo de Investigación del Bambú, que ahora se está tratando de ver si va a ser el Centro de Investigación del Bambú, liderado por ahora el decano, el vicerrector, el ingeniero Enrique González Mora. Y bueno, ahí dejar un poco las características vegetativas de estos dos bambús, ¿no? De lo que es el diámetro, por ejemplo, el diámetro de la caña Guayaquil viene a ser entre 6 y 14 centímetros, ¿no? A diferencia de la marona, que tiene 10 a 18 centímetros, es un poquito más, más gruesa la marona, podemos encontrar diámetros mayores. Igualmente, como les estuve mencionando, el espesor de pared de la caña Guayaquil varía entre 0.5 a medio centímetro a casi un centímetro, ¿no? Y en cambio, en la marona tenemos un espesor de pared mucho más grueso, entre 1 centímetro a 4 centímetros, ¿no? Eso le da un poco más de peso y resistencia, pero habría que evaluar un poco algunos otros detalles, ¿no? Sin embargo, sí se puede tener en cuenta la norma técnica 100 para esta especie también, ¿no? Otras cosas aquí que resaltar en este cuadro, bueno, son especies un poco similares, pero eso es un poco la diferencia, ¿no? El DAP, el diámetro a la altura del pecho, que le llamamos los forestales. Estarán preguntando algunos qué cosa es DAP, es el diámetro a la altura del pecho, es una medida que se hace a más o menos a 1,30 m del nivel del piso, y que nos sirve para tener pues un indicador de cuál es la dimensión de la del árbol, y en este caso del bambú, y bueno, en su momento con el tema de árboles, con el tema de volumen, ¿no? A partir de ello y la altura se puede tener estimaciones de volumen, ¿no? Otras características, bueno, ahí tema de la línea nodal, el tema de los nudos, los entrenudos, un poco la parte botánica, pero bueno, quería dejar ello, seguro que se va a compartir y si no, en todo caso, en la web le pueden encontrar y pasar al siguiente punto dentro de lo que es la construcción, ¿no? Bueno, aquí también quiero que por favor tomen bastante en cuenta esta parte de las características técnicas para el bambú estructural que tienen que cumplirse sí o sí para poder realizar las construcciones. La especie es, como ya les mencioné, la caña Guayaquil, la marona, respectivamente, aquí con nombres científicos, la Guadua angustifolia y la Guadua alenclarkiae. También, como les estuve comentando, la edad de cosecha tiene que ser de 4 a 6 años, ¿no? Ahí es donde las cañas, los tallos, los culmos de esta planta llegan a tener una madurez y en la cual, pues, ya estarían listas para ser cosechadas y poder obtener las secciones, los culmos, las cañas para poder hacer las construcciones, ¿no? Hay una indicación de cómo conocer que están ya listas para cosechar. Hay una asociación de un hongo y unos líquenes sobre los tallos de bambú. Y bueno, hay un poco la parte empírica, quizás, de poder identificar, ¿no? Eso ya es un poco de tema de práctica, ¿no? Todavía, bueno, no he visto todavía dentro de los manuales cuál es la forma más científica de poder determinar cuándo está listo ese bambú, estas cañas para poder cosechar. Sin embargo, los estudios, las referenciales de la Red Internacional del Bambú, el INVAR, y otras, sobre todo de la parte de Colombia, del país colombiano, mencionan que entre 4 a 6 años está listo para cosechar esta planta, ¿no? La humedad que hay que considerar es para el contenido de humedad de equilibrio del lugar, ¿no? La forma de secado también ahora la vamos a mostrar dentro de lo que es los anexos, cuál es la forma del secado de las cañas, de estos tallos, estos culmos de bambú. La protección, como estuve mencionando, al ser una especie vegetal, está bastante susceptible hacia los agentes externos, ¿no? En este caso, hacia los insectos, que ya vamos a detallar también qué insecto es el más dañado, que causa más daño en este elemento vegetal, ¿no? Que si bien es cierto, como les mencioné, tiene mucha similitud a la madera. Tengo entendido, creo que ayer ha sido la norma, la E010 de madera, y me imagino que también han visto un poco que la madera, al ser un elemento vegetal, también tiene susceptibilidad a ser atacado por insectos en mayor o menor grado, ¿no? Porque tiene almidones, que bueno, es un poquito adelantando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que
la mayor resistencia que durabilidad que se le puede dar al bambú es teniendo las características, teniendo esta, en cuenta la protección que tiene que tener, ¿no? Hacia el humo, hacia la humedad, hacia los insectos y hacia los hongos. Si hay esta protección que se le va a dar, entonces el bambú va a tener va a poder resistir y va a poder ser considerado dentro de los elementos estructurales y con todas la resistencia que se le ha determinado en esta norma técnica. Otro de los puntos es la deformación inicial, ¿no? Del eje, ¿no? De la longitud de la caña. Si estamos hablando de una caña de 6 metros, la deformación no debería ser mayor de 1,98 centímetros, ¿no? Vale decir de que la deformación del eje es la curvatura que tendría que tener el bambú respecto a un plano horizontal, ¿no? No debería ser tenga, ¿no? Para este bambú, ¿no? Y considerarlo como elemento estructural. Bueno, la conicidad, ¿no? La conicidad, o también que les mencionaba el tema como palabra, como ahusamiento, ¿no? Si una caña es de 10 centímetros en la base, en el extremo, o en un extremo, en el otro extremo, tendría que ser el diámetro máximo permitido, perdón, mínimo permitido es de 9,9 centímetros. No podría ser 9,8 porque ya reduce su resistencia. Entonces se trata de tener elementos estructurales, secciones de culmo de caña, del bambú, pero que sean homogéneas, ¿no? Homogéneas, y que puedan tener esa resistencia que no sería menor cuando estemos hablando de pues, secciones un poco con más conicidad o más ahusamiento, ¿no? No debería presentar fisuras, ¿no? En los perímetros, en nudos, ni longitudinalmente. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No debería presentar fisuras. Y si hay agrietamientos, estamos hablando, por ejemplo, de grietas que no debían ser mayores al 20%, la quinta parte de la, ¿no? En este caso, si tenemos una sección de 6, un culmo de 6 metros de largo, por así decirlo, la suma de las longitudes de las grietas no debería ser mayor a 1,20 m. Eso es algo bastante importante a la hora de la construcción, porque como es un elemento natural, no es un elemento homogéneo y constante, uniforme, que tenga, digamos, esa perfección que tiene el acero, por ejemplo, ¿no? Incluso la madera también presenta algunas grietas, ¿no? Y seguro que lo han tocado, y el bambú quizás un poco más, ¿no? Dependiendo de cómo ha sido el trabajo con las cañas, el transporte, el manipuleo dentro de la cadena de cadena productiva, de lo que es la cosecha, de lo que es el primer transporte, el transporte menor, el transporte mayor, la carga, la descarga de estas cañas, finalmente nos dan a elementos estructurales que nos venden en el mercado con grietas, ¿no? Sin embargo, la norma considera que no debería tener más de 20%, ¿no? O sea, si hay un valor que te dan, que permite poder utilizar cañas con grietas, pero no debería ser mayor al 20% del total del agrietamiento, ¿no? De las longitudes del agrietamiento. No debe tener perforaciones por insectos xilófagos. Vale decir, xilófagos, alimentos que se comen la madera, ¿no? En este caso no es madera, sin embargo, se aplica la palabra xilófago. Es químicos de la madera. Estamos hablando de la celulosa, la hemicelulosa, ¿no? La lignina, que es la unión entre este cemento que se tienen entre las células de la madera, del bambú, ¿no? Y bueno, ahí están también presentes los almidones, ¿no? Justamente son la comida de estos insectos que se comen la madera, xilófago, ¿no? Estamos hablando de las un coleóptero que ya un poquito que les voy a mencionar, que está adelantando y vamos a verlo también. Es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, si hay a perforaciones presente el insecto, así es que no debería tener perforaciones, ¿no? Tampoco no debe presentar pudriciones. Es muy importante estos dos puntos porque eso disminuye la resistencia de la estructura de bambú y pues no aplicaría para tener en cuenta la resistencia de las estructuras.
y no debería estar considerando en la norma técnica, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas consideraciones para los cementos estructurales, vamos a continuar con la parte 7, no sin antes mencionar la resistencia del bambú. Cabe mencionar de que radica en que es una serie de elementos que son muy similares en una sola dirección. El bambú, por así decir, si es una sola caña, tiene una resistencia, pero es un grupo de cañas, es más resistencia, ¿no? Parece un poco repetitivo, pero bueno, eso es lo que la particularidad del bambú es que digamos, está formado por fibras orientadas en un solo sentido, y que si se fuera una sola fibra, pues rápidamente se rompe, ¿no? Justamente, no sé si se logra ver, bueno, la pantalla pequeña, se puede fácilmente romper, ¿no? Colapsar, pero cuando ya hay un mayor número de elementos, por así decir, fibras, es justamente lo que le da la resistencia a las cañas, a la estructura del bambú, ¿no? Y es más difícil de romper, ¿no? Y mucho más cuando es una sección, ¿no? Entonces, y como vamos a ver en las propiedades físico-mecánicas, destacar que la compresión, la compresión paralela es muy difícil tiene una buena resistencia, ¿no? Incluso también a la flexión, ¿no? Que ahora vamos a detallar. Bueno, continuemos un poco, eso quería dejar de presente, destacar un poco las virtudes del bambú dentro de lo que es la ponencia, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el punto 7, respecto al análisis y diseño estructural, están considerados pues los procedimientos convencionales. Estamos hablando del análisis lineal y elástico, ¿no? Hay mucho, mucho ahora adelanto en ello, quizás anteriormente no era tan fácil hacer los cálculos. Sin embargo, ahora hay software, ¿no? Hay bastante software que se utiliza. Me preguntaban también en una oportunidad pasada cuál es el software que uno de los software, porque hay bastante programas que son utilizados para hacer los cálculos, ¿no? El análisis y diseño estructural. Y bueno, yo averigüé que eres el ETAPS, ¿no? El ETAPS es creo que el más conocido dentro de los software de construcción, ¿no? De análisis y diseño estructural, y en la cual puedes ingresar los valores y te va a dar, ¿no? Justamente para realizar las construcciones, ¿no? Dentro de los métodos de diseño, las consideraciones del diseño de estructuras, se debe hacer utilizando los métodos de esfuerzos admisibles, ¿no? Los esfuerzos admisibles, justamente ahora les vamos a mostrar cuáles son los valores, ¿no? Y bajo esos valores no debería pasar los esfuerzos, ¿no? De las cargas vivas, muertas, no debería pasar estos esfuerzos admisibles, no debería superar ello, ¿no? Solo si el bambú estructural cumple las características técnicas, debe ser considerado dentro del método de diseño de la estructura, ¿no? Los requisitos de resistencia y rigidez. Los esfuerzos aplicados tienen que ser menores o iguales a los esfuerzos admisibles del material, ¿no? Justamente los que les mencionaba, ¿no? Los esfuerzos aplicados deberían ser menores. Por seguridad, la norma lo considera que es menor o igual al esfuerzo admisible del material, ¿no? En este caso, el bambú, ¿no? Las deformaciones deben evaluarse para las cargas de servicio, ¿no? Las deformaciones diferidas, tiempo por cargas continuas serán consideradas, ¿no? Son las deformaciones que se dan por cargas diferidas. Las deformaciones, elementos y sistemas estructurales deben ser menores o iguales a las deformaciones admisibles también, ¿no? Eso también en concordancia con el primer punto de los esfuerzos aplicados, menores a los esfuerzos admisibles, ¿no? En sistemas de ensambles con bambú se incluirán adicionalmente deformaciones en la estructura debido a uniones instantáneas como diferidas, ¿no? También en sistemas de ensambles con bambú, bueno, se tiene que incluir justamente estas deformaciones en la estructura, ¿no? Debido pues a las uniones que se realizan, ¿no? Se tiene la limitación de que hay secciones de caña que se tienen de tanta longitud y no, quizás se tiene que hacer uniones entre dos o tres secciones de bambú, ¿no? Las estructuras deben soportar las cargas provenientes de peso propio y otras cargas permanentes o cargas muertas, ¿no? También se debe tener en cuenta la sobrecarga de servicio o cargas vivas. Para eso, considerar la norma, la E020, respecto a lo
que son las cargas vivas y las cargas muertas, ¿no? Que ustedes conocen mucho más que yo quizás en las cargas vivas, las cargas muertas, son las que pues, forman parte de la construcción, caso de las cargas muertas, ¿no? Que son pues la tabiquería, el entrepiso u otros, ¿no? Y las cargas muertas, las cargas vivas, perdón, son las cargas que digamos están retirar, ¿no? Y bueno, el peso también que pueda tener por parte de personas también que puedan estar, ¿no? Bueno, las sobrecargas, también hay que considerar las sobrecargas por sismos, por vientos, también hay valores que considera la norma, por lluvias y otras, incluso por nieve, está la norma también justamente la carga de cargas vivas y cargas muertas, la norma técnica de edificación, la E020, también hay que considerar justamente para el tema de cargas, ¿no? En tema de cargas, bueno, vamos a ver algunos fórmulas que utilizan y quiero dejarlas ahí un poco para luego ahondar un poco más en el tema de diseño estructural, que también vamos a ver algunos diseños, algunos módulos al final, ¿no? Dentro del análisis y diseño estructural, que todavía continuamos en el punto 7, y es muy importante este punto, por favor, ténganlo en cuenta a la hora de las construcciones, los esfuerzos admisibles que se tienen que tener en cuenta dentro de lo que es las propiedades físico-mecánicas de este material. Estamos hablando de la tracción paralela, ¿no? La compresión paralela, la flexión, la compresión perpendicular y el corte o cizallamiento. Dentro de ello, los valores que están mostrados en el cuadro de esfuerzos admisibles, hay que destacar que el bambú tiene una muy buena resistencia a la compresión paralela de las fibras. Vale decir que digamos, las fuerzas concurrentes en el mismo sentido de las fibras, en las cuales estamos hablando de una compresión o aplastamiento en el sentido de las fibras del bambú, el bambú se comporta muy, muy, muy bien, ¿no? Porque tiene las fibras justamente un conjunto de fibras en la misma dirección y que soportan el peso, ¿no? Estamos hablando de 130 kilos por centímetro cuadrado de sección que tiene de resistencia el bambú, ¿no? Igualmente, en flexión tenemos un valor de 50 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? La flexión, pues, es el efecto de doblar el cuerpo, ¿no? Es la combinación de la tracción y la compresión. Estamos hablando de la curvatura que se puede lograr, que se puede dar, ¿no? Cuando se da un peso en una parte media, digamos, de una estructura y en ambos lados está pues en unas bases y hay una tensión, se podría decir, del elemento estructural, ¿no? Una flexión. Y en ese sentido, la flexión pues tiene un valor de 50 kilos por centímetros cuadrados. Los otros valores también son referenciales y también son considerados en la norma técnica para la construcción, dentro de lo que es la tracción paralela de 160 kilos por centímetros cuadrados, la compresión perpendicular, ¿no? Vale decir la compresión perpendicular, que es el aplastamiento, ¿no? El aplastamiento, si se dan cuenta, es un valor bien bajo, porque la pared del bambú es pequeña, ¿no? La pared del bambú estamos hablando de un centímetro a veces, ¿no? 2 centímetros, y pues en este caso, cuando se da el aplastamiento, pero perpendicular, ¿no? Se aplasta, pero en el sentido de que se puede hacer de que pues el bambú se hunda, ¿no? Porque ustedes saben que es una sección vacía. Entonces, al ser la compresión para perpendicular, si estamos hablando de un aplastamiento de las fibras y un hundimiento, se podría decir, y un colapso de la estructura. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacer en ese caso de poder tener un aplastamiento de la estructura del bambú? Para ello, la norma técnica considera que debería tener un relleno, debería rellenarse la sección de bambú, la sección hueca. Para ello se considera tener en cuenta el mortero y tener en cuenta el mortero, que es la combinación pues del cemento con la arena, o también tener pues una pieza de madera que podría estar dentro de esta parte vacía de la sección interna del bambú y pueda de esa forma evitar el aplastamiento de las fibras por la fuerza de compresión perpendicular, ¿no?
Eso es un poco de detallar en ese sentido, ¿no? Igualmente, el tema de corte dentro de lo que son las propiedades fisicomecánicas y los esfuerzos admisibles, también es un valor bastante bajo, de 10 kilos por centímetro cuadrado, porque pues abrir las fibras no es tan difícil, ¿no? Separarlas un poco, ¿no? En una parte de la sección, ¿no? Bueno, el cálculo del esfuerzo admisible o solicitaciones admisibles, donde pues ahí está la fórmula de del esfuerzo admisible modificado para la solicitación I, es igual pues al esfuerzo admisible por el coeficiente de modificación por duración de la carga, ¿no? Ahí de 9, 0.9 para carga permanente y 1 para carga viva, también considerado multiplicado por el coeficiente de modificación por estabilidad lateral de vigas, el coeficiente de modificación por redistribución de cargas, acción conjunta, para el caso de diseños de viguetas, correas, entablados y entramados, donde exista una acción de conjunto garantizada, estos esfuerzos podrán incrementarse en un 10%, siempre y cuando la separación entre elementos no supere a 0.6 metros, 60 centímetros, ¿no? Este cálculo, como les digo, hay software que nos ayuda para poder realizarlo, pero teniendo en cuenta justamente estos valores de esfuerzos admisibles del bambú, ¿no? Teniendo en cuenta ello, se puede realizar los cálculos de forma bastante rápida y fácil, ¿no? Seguimos en el punto 7, dentro de los elementos está el módulo de elasticidad, que es la resistencia que puede tener un elemento estructural, ¿no? A la deformación. Esta resistencia a la deformación, en el caso de bambú, es bastante alta, ¿no? Es de 73.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Es bastante alta. En el caso de la madera me parece que es 100.000, ¿no? Y en el caso del acero, me corregirá hidramado según en su momento, estamos hablando de más de 2 millones de kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Sin embargo, al ser un elemento vegetal, ¿no? Estructural, el módulo de elasticidad de este elemento estructural es bastante alto, ¿no? Es 7.300, ¿no? Como mínimo. Y en promedio estamos hablando de 9.500, perdón, 95.000, cerca a 100.000 kilos por centímetros cuadrados, ¿no? De rigidez, de evitar que se deforme este material, ¿no? El diseño de elementos en flexión, elementos de bambú sometidos a las fuerzas, ¿no? En elementos horizontales que soportan cargas perpendiculares, estamos hablando de vigas, viguetas y correas, ¿no? Los efectos tienen que ser menores a los esfuerzos admisibles, ¿no? Los efectos tanto en deflexión, en flexión, en cortante paralelo a las fibras o aplastamiento, como les mencionaba, de compresión perpendicular a las fibras. Los apoyos del elemento bambú no deben fallar por aplastamiento, ¿no? Como ya les estuve mencionando en la lámina anterior, en este caso, cuando hay ese punto, esa particularidad de que se aplasten las fibras por compresión perpendicular y no provea una suficiente resistencia, se debe rellenar, ¿no? Se debe rellenar con mortero, con madera u otros elementos, ¿no? Si las vigas son de más de 1 metro, si son más, son vigas compuestas, ¿no? Son vigas, perdón, unidas, ¿no? Por conectores, son las vigas, son de más de una caña, perdón, son más de una caña, los conectores deben resistir las fuerzas generadas de la unión, ¿no? Debe evitarse perforaciones en las vigas. Es muy importante que al considerar que este elemento vegetal tiene fibras paralelas, las perforaciones hacen que esas fibras paralelas pues tengan una discontinuidad, ¿no? Una discontinuidad en las fibras, lo cual hace pierda resistencia, ¿no? Sin embargo, la norma técnica, la de 100, considera un máximo de 4 centímetros de diámetro que se le puede perforar, justamente para poder hacer el ingreso del mortero dentro de la caña, dentro del culmo, poder realizar el ingreso, se tiene que hacer esta perforación de 4 centímetros, ¿no? En el caso de amarres, un poquito les voy adelantando, para poder hacer un amarre de una caña con otra caña, hasta 3 centímetros es suficiente como para poder pasar por ahí, ¿no? Una soga o una wincha, ¿no? Un suncho, ¿no? Por así. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero sí es muy importante considerar este valor de 4 centímetros de diámetro como máximo de perforación en la caña, ¿no? En el culmo, en la sección de bambú, ¿no?
Bueno, dentro de lo que es dentro de lo que es el diseño de elementos en flexión, las deflexiones, como les mencionaba, están en función, las deflexiones admisibles en función de las cargas permanentes, las cargas de servicio y las sobrecargas. Los requisitos de resistencia para elementos en flexión están en función a las admisibles, ¿no? La estabilidad para elementos en flexión, en este caso, como se ve en el gráfico, si se tiene un elemento como una viga con dos secciones de culmo, como muy bien acá en el cuadrito de abajo lo menciona, la relación si es mayor a 12, a 2, ¿no? Estamos hablando de dos culmos, ¿no? O uno más chico, uno más pequeño, pero bueno. En general, si estamos hablando de dos secciones, dos cañas unidas, así como se ve en la figura en este corte transversal, si es mayor a 2, esta relación entre B y D, que es esta longitud del ancho de la caña y la sección, la altura, en este caso 2 veces D, me parece si es igual, no hay problema cuando es 2, pero ya si es mayor a 2, sí se debería considerar para que no haya un desplazamiento de una rotación en su eje de estas dos cañas, se debe considerar dos tabiques de madera, pues de alguna forma para que no, para evitar esa rotación, ¿no? Que pueda darse y pueda hacer que pierda estabilidad la estructura de bambú, ¿no? Deben haber apoyos, ¿no? Apoyos, se debe restringir, ¿no? El desplazamiento lateral con apoyos, ¿no? Para que pues no rote, ¿no? Respecto a cómo se hace las uniones, los conectores en las vigas de sección compuesta, vale decir de dos o tres o más número de cañas o secciones o culmos, pues se puede realizar con conectores. En este caso, acá lo que se tiene que resaltar en esta figura es que se utilizan varillas roscadas con pernos. Ya son estándares que se utilizan de 3 octavos de pulgada. Y que bueno, aquí lo que se tiene que destacar es que la distancia entre un conector y otro conector es de un cuarto de la distancia total de la estructura, ¿no? Y bueno, tratando de que estos conectores se pasen muy, muy, muy cerca. Hay una distancia mínima que tiene que ser de paso y del agujero que va a ser con respecto a los nudos. Porque a medida que el agujero se hace más alejado del nudo, hace que pierda más resistencia la estructura del bambú, ¿no? Acuérdense de que el nudo es la separación entre una subsección, por así decirlo, una sección de la caña, ¿no? Entre una sección y la otra sección, ahí está el nudo, ¿no? Y en esa la parte del nudo hay mayor resistencia de este elemento estructural. Entonces las perforaciones se hacen hasta, me parece, hasta 4 centímetros del nudo, ¿no? 4 centímetros, ¿no? En el caso de cortes es hasta 6 centímetros, si no me equivoco, ahora vamos a verlo con un poquito más de detalle. Pero sin embargo, acá, como mencionan, cuando se construyen vigas con dos o más bambús, se debe garantizar su estabilidad por medio de conectores transversales de acero que garanticen el trabajo en conjunto. El máximo espaciamiento de los conectores no puede exceder el menor valor de 3 veces el alto de la viga o un cuarto. Bueno, continuamos. Dentro de la norma, el diseño de elementos solicitados por fuerza axial, dentro de ello el elemento solicitado tensión axial, el esfuerzo, como ya lo hemos estado remarcando, los esfuerzos admisibles son los que mandan dentro de las construcciones, ¿no? Todo lo que son los esfuerzos a tensión actuante u otras tienen que ser menores a lo admisible que considera la norma, ¿no? Los elementos solicitados a compresión axial, en este caso, la esbeltez de los elementos de la columna.
para tener en cuenta para el diseño de elementos solicitados por flexión y carga axial, ¿no? Hay una serie de fórmulas que están detalladas, que ustedes podrán utilizar y que pues trataré de detallar en algo porque también está limitado un poco el tiempo. Sin embargo, estamos hablando de fórmulas no tan complicadas en este sentido, ¿no? Que no tienen muchas variables, ¿no? Y que es fácil el cálculo. Sin embargo, ya hay software para ello, como les mencionaba, el ETAPS, ¿no? Los esfuerzos admisibles están en función, pues, como les digo, al cuadro de valores de las propiedades fisicomecánicas que hemos mostrado, ¿no? De la compresión paralela, compresión perpendicular, la flexión, cizallamiento, ¿no? Eso justamente, ¿no? Y igual el tema del módulo de elasticidad de columnas, ¿no? Respecto al módulo de flexión, las cargas admisibles en elementos sometidos a compresión, y bueno, las columnas cortas están en función a su área, al área de su sección, ¿no? Y también ahí dejar un poco las fórmulas que son justamente para los cálculos estructurales del diseño de las construcciones con bambú, ¿no? En columnas intermedias, ¿no? En columnas, para columnas circulares, hay diferentes fórmulas que son consideradas en la norma. Y para elementos también sometidos a flexocompresión, ¿no? A la fuerza de flexión y compresión, se tiene que considerar esta fórmula, ¿no? Que considera, pues, cargas axiales, ¿no? Un factor de magnitud de momentos, un valor absoluto del momento flector, módulo de sección, esfuerzos admisibles en flexión y la carga crítica de Euler para pandeo en la sección, ¿no? Que se aplican en los momentos de la flexión. Respecto a los muros de corte, respecto a los muros de corte, carga lateral, sismo o viento, los requisitos de resistencia y rigidez, se tienen que tener en cuenta estos requisitos de resistencia y rigidez, ¿no? Los diafragmas y muros de corte deben, vale decir, las separaciones que se tienen dentro de las estructuras, que son los diafragmas, y los muros de corte deben resistir el 100% de las cargas laterales aplicadas, incluso considerando, pues, las cargas que se dan por viento, por sismo, por el empuje del suelo o el material almacenado que se tenga, ¿no? A los costados quizás, ¿no? Cada panel independiente debe estar conectado o a cimentación en dos puntos. Eso es muy importante tener en cuenta que cada panel independiente que se tenga, de bambú, bueno, construido, debe estar conectado a cimentación en dos puntos mínimos. Y la máxima separación es igual a 2 metros, pues, ¿no? Eso es algo que establece la norma, ¿no? Máximo 2 metros y en dos puntos tiene que estar conectado el panel a la cimentación. La deformación de los muros no debe exceder a la altura del muro entre 1200, ¿no? También es otro valor considerado dentro de la norma. La norma E030, que es la norma del diseño de construcciones sismorresistentes, se debe considerar justamente para las construcciones, en este caso con bambú, ¿no? Ahora, si el espaciamiento de los muros es mayor a 4 metros, y la flexibilidad en la planta de las diafragmas es tal que no garantice un comportamiento conjunto, no debe aplicarse este procedimiento, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, entre los muros de corte, para el cálculo de resistencia de los muros de corte, hay que considerar el artículo 8 de muros de corte, carga lateral, sismo o viento, que está dentro de la norma, la E010, que es la norma técnica nacional de bambú, de la madera. De la madera, que creo me parece que el día de ayer han expuesto un colega sobre la norma técnica de la madera, ¿no? Pues cálculo de la resistencia de los muros de corte, considera el artículo 8, muros de corte, carga lateral, sismo, viento de la norma de madera. Dentro del análisis de diseño estructural, y que también está dentro de los anexos, pero quise detallarlo acá porque es más ilustrativo, es el tema de las uniones que se dan entre una o entre dos secciones de caña, ¿no? De bambú, ¿no? De culmos. Y en este caso, al lado izquierdo, pueden visualizar el lado izquierdo inferior, empezando por la parte después de las letras de uniones colineales, que si se unen dos cañas, ¿no? La parte externa se puede ver ahí con el cursor, me parece,
las dos secciones de caña están unidas, ¿no? Por una parte interna que es madera, ¿no? Y que son unidas a través de dos pernos y dos tarugos, ¿no? Dos pernos a los extremos y la parte circular, los tarugos de madera, ¿no? Y en ese caso, los pernos son pues pernos de 3/8 de pulgada. Y bueno, en la parte, en el segundo gráfico, igual seguimos en la sección, el lado izquierdo, estos gráficos, la parte circular detalla de que está muy, muy cerca al nudo este perno, ¿no? Este perno también pues es un perno galvanizado, ¿no? Niquelado. Y que también tiene que utilizar una arandela. ¿Por qué? Porque esa arandela permite que tenga menos presión el perno y pueda disminuir, pueda perjudicar, dañar un poco el elemento bambú, ¿no? Por eso tiene que tener una arandela, ¿no? Y ahí se muestra justamente, ¿no? Pero ya cuando se incluyen más de dos pernos, como en la parte inferior del gráfico que estamos en el lado izquierdo, la resistencia aumenta, la resistencia admisible ya empieza a ser, llega a 350 kilos, ¿no? Porque se tiene más maciza esta unión con los cuatro pernos que se tienen, ¿no? Son dos pernos de lateralmente. Ojo que los pernos también tienen que pasar por el bambú y a la vez por la madera que está internamente, pero por la parte media de la caña, ¿no? Por el eje medio, se podría decir, para que pueda tener esa resistencia, ¿no? No por los más pegados tangencialmente al extremo, no, tiene que ser por el medio, ¿no? Por el medio en esta sección, ¿no? Y por el medio, por la parte superior también igualmente. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo, los pernos están de esa forma, ¿no? Ahí están las diferentes vistas que se pueden tener, ¿no? En la parte media tenemos una unión perpendicular, ¿no? De dos cañas, de dos culmos, de dos secciones de bambú, y en la cual se ha utilizado también igualmente el perno de 3/8 de pulgada, ¿no? Pero en este caso se está utilizando una arandela, ¿no? Y en esta figura se tiene una resistencia de 200 kilos, ¿no? Ahí está la arandela, si se dan cuenta, el perno, y en la cual la arandela se sujeta y pues se tiene esta unión perpendicular de las dos cañas, ¿no? También hay uniones diagonales, o por así decir, con ángulo agudo, ¿no? Se utilizan barras, pernos y pasadores de 3/8 con un relleno, ¿no? En este caso de mortero, ¿no? De la mortero que les decía, la mezcla de cemento y arena en una proporción de 1 a 3, ¿no? Según los gráficos, se tiene una resistencia admisible de 200 kilos, ¿no? Ahí está la parte del lado izquierdo, derecho, perdón, en las figuras del lado derecho, está donde se ve el perno de 3/8, la parte inferior del lado derecho, ¿no? Y cómo se une a la el perno, la arandela y el mortero que puede tener el relleno esta sección de la parte interna, la parte hueca de la caña, ¿no? Dentro del proceso constructivo también se tiene que tener en cuenta como ya estuve detallando a lo largo de la ponencia, de la ponencia, la norma técnica, la E010, que es el tema de la del, del, del de la calidad de la madera, ¿no? La calidad de la madera juega un papel muy importante en las construcciones de bambú, porque no es a veces íntegramente, por lo general las construcciones con bambú también lleva madera, ¿no? Entonces se debe considerar la norma técnica, la S. Las tuercas de acero, los pernos, los tornillos y las arandelas, que juegan un papel muy importante, como les digo, las arandelas a la hora de unir a los pernos y que no dañen la estructura y pues al tratar de ajustar va a poder romper las fibras, pero en el caso con la arandela disminuye este daño. Se tiene en cuenta la norma técnica peruana, la 341026 del año 70 y la 341028 del año 70. Y ojo que estos tornillos, estas arandelas, pernos, tienen que ser galvanizados, perdón, como les dije, zincados, ¿no? Con un baño de zinc, ¿no? Están protegidas de esa forma para el tema de la corrosión, ¿no? Porque una vez que se corroe ya perjudica también a la estructura vegetal del bambú, ¿no?
El caso del mortero está considerada la norma técnica, la E70, y con la considerado la proporción de cemento y arena gruesa de 1 a 4. De 1 a 4. El concreto simple y armado, con la norma de edificaciones, la 060. Y en caso que se utilice dentro de lo que son los paneles, dentro de lo que es una pared, por ejemplo, un muro o alguna separación, dependiendo, el bambú va también de la mano, no solamente como bambú con secciones, como han visto, cilíndricas, ¿no? También hay una consideración para lo que es la caña chancada, que bueno, ustedes muchos me entenderán, otros, en unos gráficos posteriores vamos a ver la caña chancada, que es la división que se puede hacer de la caña, la sección, el culmo, se abre la caña y se saca en tiras, ¿no? Y esas tiras forman parte de esta pared, por así decir, y sobre la cual, pues, se puede tener un alambre, la malla de refuerzo del revoque, ¿no? Que es de alambre trenzado o alambre electrosoldado, con diámetros máximos de 1.25 milímetros y aberturas de los cuadrados de menores iguales a 25.4 milímetros. Bajo esas especificaciones técnicas, se puede considerar la malla de refuerzo para tener las construcciones con bambú, ¿no? Algunas actividades preliminares del proceso constructivo está, pues, la norma de seguridad, la G050, que se debe tener en cuenta para poder realizar las construcciones con bambú, ¿no? Bueno, el proceso constructivo, estamos hablando de los cimientos, sobrecimientos, losas y pisos, ¿no? También tener en cuenta la norma es 0,50 de seguridad y la altura de los sobrecimientos mayor o igual a 20 centímetros, ¿no? Las uniones entre piezas de bambú, como hemos estado viendo, aquí un poquito está más gráfico estas ilustraciones, donde se puede tener que las piezas de bambú deben ser cortadas de tal forma, como también un poco les estuve adelantando, que quede un nudo entero, ¿no? El nudo de cada extremo o próximo a él a una distancia de 6 centímetros de nudo, ¿no? Si se hace un corte, ¿no? En el primer gráfico de la parte superior, ven la letra D pequeño, que es la distancia entre el nudo y el corte, un máximo de 6 centímetros, ¿no? Si es más de 6 centímetros, pues no, la norma no lo considera, porque pierde resistencia el elemento estructural, ¿no? No agarra como debe de ser o pierde resistencia, ¿no? Las piezas de bambú no se deben incluir con clavos. Ingeniero Amado, creo que quiere hablar usted, disculpe, pero no está con su micrófono activado. Creo que no. Las piezas de bambú no se deben unir con clavos, como mencionaba, y la unión que se puede tener es con sunchos y con amarres, ¿no? Como les estuve mencionando, el agujero, la perforación que se pueda realizar en la unión amarrada, tendría que tener un diámetro de perforación máximo de 3 centímetros, ¿no? Por las cuales pasan el amarre, ¿no? Y de esa forma se tiene aparte el corte en boca de pescado, como le llaman comúnmente, y se tiene la unión de perpendicular de dos secciones de caña, ¿no? De culmo, ¿no? A la mano derecha podemos ver la unión con pernos, ¿no? Que se realiza en la parte media, en el eje medio de la parte central de la caña, y la cual une dos. No se puede tener o no el relleno. Y la última figura, en la mano derecha inferior, se tiene, pues, la unión con tarugos, ¿no? Con tarugos. Ahí también se ha corregido, porque antes era pasante, ahora que es pasador, un tarugo de madera por la parte superior e inferior, ¿no? En una sección, que se une perpendicularmente a la otra sección de bambú. La unión con mortero.
como les estuve comentando, la unión con mortero, el vaciado del mortero para la sección interna de las cañas de bambú se da con un agujero de máximo de 4 centímetros, ¿no? Y utilizando pues un embudo u otro sistema para poder ingresar y que no quede un vacío en la parte central, en la parte interna de la caña de bambú, ¿no? La unión con mortero, bueno, se da pues así como figura, en la figura del lado derecho y superior. Luego finalmente se tapa, se pone una tapa de bambú y pues quedan los dos elementos unidos, ¿no? En este caso, en un ángulo agudo, ¿no? Para ello se tiene que quitar el diafragma interior del bambú, ¿no? Para poder, pues, completar esa sección, el mortero puede entrar en toda la sección, de un entrenudo a otro entrenudo. El diafragma es lo que impide, digamos, el paso de la mezcla, pero se tiene que tener roto, o sea, se tiene que haber quitado el diafragma. Eso es una consideración también bastante importante, ¿no? En la parte inferior se pueden ver ilustrativamente las uniones longitudinales de las secciones de bambú, consideradas una pieza de madera, ¿no? Y ahí en la cual se utilizan los pernos, como muy bien se dijo, la distancia entre el nudo y el perno no debería ser más de 3 centímetros. De esa forma se asegura de que pues, no se abra la caña y pueda pues, perder resistencia, ¿no? No, las fibras no se separen completamente, ¿no? Mientras más cerca al nudo, es más resistente la fibra si no se va a dar el fenómeno de poder de separación de estas fibras, ¿no? Estas dos secciones de caña, ¿no? Y obviamente para tener un mayor resistencia se tiene que tener una longitud de una sección de madera más grande, ¿no? Y en ese sentido, esta sección de madera, esta pieza de madera, pues tiene que pasar por medio de los dos bambús y se tiene, de dos cañas y se tiene que romper el diafragma de ambas cañas, de ambas secciones de caña, ¿no? Para que pueda entrar esta sección de madera, ¿no? La parte media también es muy ilustrativa porque presenta dos secciones, dos cañas de bambú, dos secciones de bambú, dos culmos unidos por una pieza metálica, ¿no? La parte superior y la parte inferior también unidas por pernos, ¿no? También se logra una resistencia ahí, ¿no? Y en la parte inferior derecha se tiene ya con tres secciones, máximo 3 centímetros, máximo como el agujero donde pasa el perno y el nudo, ¿no? Y se puede tener ahí el tornillo, el perno, el tornillo, que pasa a las tres secciones de culmo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso también se puede lograr tener una estructura así, ¿no? De tres piezas, ¿no? Una viga compuesta, por así decirlo, ¿no? Aquí hay un poco más de ilustraciones de las uniones que hemos estado tratando, las uniones perpendiculares y en diagonal. Bueno, un poco reafirmando lo que hemos estado comentando, la unión es en diagonal simple, ¿no? Con corte pico de flauta que le dicen cuando se da en un extremo de la caña, y cuando se da en los dos, bueno, es la boca de pescado, ¿no? Hay un poco más de ilustraciones ahí al lado derecho, a colores incluso, de cómo queda finalmente los pernos cuando pasan de un lado a otro, como unen dos piezas. La unión en diagonal y en perpendicular que se puede dar, ¿no? Acá me parece que ha sido con algún pasador, con arandela, o en este caso, sí, ahí está la arandela en el lado, el gráfico superior derecho, perpendicularmente se ha unido con el perno y con un bambú de apoyo, con un corte tipo pico de flauta y con las varillas roscadas con un codo, ¿no? Que aseguran finalmente con un perno. La estructura quede maciza y también con un mortero por dentro, ¿no? Una unión diagonal con bambú de apoyo. Continuando,
están las columnas y muros estructurales, las columnas compuestas, considerando sunchos o pernos espaciados, máximo un tercio de la altura de la columna. Aquí quiero destacar un poco la composición de estos, de estos muros estructurales, ¿no? Estas columnas. Tiene que haber, destacarse acá el gráfico inferior izquierdo. Bueno, al lado izquierdo está presente las estructuras de las cañas de bambú, las secciones de bambú, pero sobre, perdón, vale la redundancia, sobre un sobrecimiento, ¿no? Sobre el sobrecimiento no están pegadas al suelo. Tiene que haber un sobrecimiento sobre las cuales vienen las estructuras de bambú. Y sobre, incluso se tiene que tener en cuenta que tiene que haber una solera de madera, o en este caso, en el lado izquierdo está la solera de madera, y en el gráfico del lado derecho está la solera, pero la solera de bambú, una solera de bambú, ¿no? Y bueno, sobre las cuales ya vienen vienen pues las estructuras como son el pie derecho de bambú, ¿no? Y también están pues la caña chancada, como les mencioné, que vienen a ser las tiras de la caña, las tiras de bambú, que están unidas con la malla, con una malla metálica clavada, ¿no? Y un tarrajeo. El tarrajeo puede ser con mortero, cemento, arena, y se puede añadir cal, ¿no? Esto es para muros, pero para pisos es muy diferente, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Justamente el piso, se puede ver la sección en el gráfico, en una foto que al final voy a mostrar de la zona de Moyobamba y en la cual no se ha utilizado ello porque ya es una carga que no adicional, que no está considerada, ¿no? Para techos no es considerada este cemento, ¿no? Este mortero cemento, ¿no? Para muros sí, ¿no? Queda muy, muy bien. También hay unas fotos que vamos a ver al final de unas estructuras en Ica, cómo queda antes del enlucido y después del enlucido la estructura de. No se nota nada que es bambú, porque muchas veces piensan de que el bambú es algo de menos prestigio, de menos calidad, sin embargo es un elemento que resiste muy bien a los sismos, ¿no? Y en el lado derecho, como ya también les mencioné, está pues la solera de bambú, ¿no? Y sobre la cual ya viene la pie derecho de bambú, bueno, la capa exterior de bambú chancado, la malla metálica, que también ya les mencioné las especificaciones técnicas, y el tarrajeo con mortero cemento de arena, ¿no? Las vigas. Respecto a las vigas, igualmente, si se dan cuenta, la luz viene a ser de uno a otro, tiene que ser un cuarto, ¿no? Perdón. Un cuarto de la luz. Un cuarto de la luz es por donde pasan las uniones, ¿no? Pasan las uniones y si se dan cuenta, 2/8, 2/8, 2/8 es, ¿no? El otro ya no quedó la sección, entonces un octavo nada más, ¿no? Pero ahí es donde pasan las uniones con los pernos, ¿no? Para unir tres elementos, tres líneas de cañas de bambú con estos, esta viga compuesta se da tipo A por esta forma, ¿no? La viga compuesta tipo B, ¿no? En paralelo y en perpendicular, también se puede dar y también se considera justamente todo este detalle de la distancia entre el nudo y la perforación por donde pasan, ¿no? Pasa el perno, pasa ¿no? Y se puede asegurar la estructura de bambú. Los entrepisos. Los entrepisos, elementos constructivos horizontales, están compuestos por una solera de madera, ¿no? Sobre la cual están apoyadas, perdón, están apoyadas los elementos de bambú, ¿no? Está también los entrenudos tienen que ser si se dan cuenta, el extremo de la caña de bambú que está sobre la solera de madera, tiene que estar rellena de mortero, ¿no? Para que pueda tener esta resistencia mayor, porque si se dan cuenta, ahí está a un esfuerzo de compresión, si se podría decir incluso perpendicular, ¿no? A pesar de que la estructura está horizontal, de madera, ¿no? La solera. Pero ahí se podría dar un tema de apoyo, de aplastamiento, ¿no? Entonces, tiene que estar rellenada, ¿no?
De ahí, otra de las cosas de resaltar en el gráfico del lado izquierdo está pues la caña chancada y la losa de concreto de 5 centímetros, ¿no? También, ¿no? No está pues está el mortero ahí con mayor peso que le pueda dar, pero sí está una losa de concreto, ¿no? Del lado derecho vemos una variación, la solera de madera, bueno, el friso de borde, el encaje que se pueda dar. Y bueno, igualmente el entrenudo tiene que estar relleno con mortero a los extremos, ¿no? Y unidos con los pernos, ¿no? O sunchos, dependiendo, ¿no? El proceso constructivo, las uniones, de acuerdo a la función, la unión entre sobrecimiento y columna, la unión entre sobrecimiento y muros, la unión entre muros, la unión entre muros y entre pisos mediante correa o madera estructural. La unión entre muros y cubierta, la unión entre columna cubierta, ¿no? Y para cubiertas, la estructura de la cubierta, el recubrimiento de la cubierta, el cielo raso de la cubierta, las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas y el mantenimiento que se le puede dar al bambú, ¿no? Respecto a la unión entre sobrecimiento y columna, la unión del lado izquierdo del gráfico, la unión con anclaje interno, considerado justamente, ¿no? Una base. Un sobrecimiento y ahí ya viene la estructura de bambú que tiene que estar rellena con mortero, incluso si se dan cuenta el diafragma ya está roto, la cual pasa, valga la redundancia, un pasador metálico y pues de fierro con un diámetro de 9 milímetros con gancho, ¿no? Y que tiene que asegura con un pasador a la caña de bambú. Y con las especificaciones que tiene que haber el pasador está a una altura de 40 centímetros a partir del sobrecimiento, el sobrecimiento de 20 centímetros como mínimo, ¿no? Y luego la base, ¿no? Entonces se deja como dice, la unión con anclaje interno, se deja empotrada la cimentación, una barra de fierro de 9 milímetros de diámetro como mínimo, con terminación en gancho. Esta barra tendrá una longitud mínima de 40 centímetros sobre la cimentación, ¿no? Es lo que hemos estado comentando, ¿no? Los entrenudos atravesados por la barra se rellenan con mortero, de acuerdo al numeral 9.1.3 de mortero, ¿no? Y el gráfico del lado derecho, la unión con anclaje externo, también es otra particularidad, otra consideración que se pueda tener, una variación, el anclaje externo, ¿no? Se deja empotrada la cimentación una base metálica con dos varillas. En este el lado izquierdo era una varilla, en este lado derecho son dos varillas o platinas, ¿no? Una base metálica, y hay un separador que aísla de la humedad que pueda tener la base, ¿no? Porque ojo que la base está con el pegada al suelo ya, en la cual puede haber una filtración de humedad y pueda perjudicar la estructura. Acá hay una base metálica y un separador, un aislante de humedad, ¿no? Se deja empotrada la cimentación una base metálica con dos varillas o platinas de fierro de 9 milímetros de diámetro como mínimo, y estas varillas o platinas tendrán una longitud mínima de 40 centímetros sobre la cimentación, ¿no? Igualmente que el caso izquierdo, hay una longitud mínima de 40 centímetros sobre la cimentación. Se coloca un pasador perno con diámetro decía pasante, bueno, este pasador de 9 milímetros se unirá pues con las dos varillas o platinas sujetando la columna de bambú, ¿no? Esta es la unión que se puede dar entre sobrecimiento y columna. La unión entre sobrecimiento y muros, ¿no? Hay unos detalles también muy el pie derecho de bambú ancladas, ¿no? Que dan la sujeción a las estructuras, ¿no? Con varilla de acero anclada, el lado izquierdo, y en el lado derecho con varilla de acero roscada, ¿no? La varilla roscada de acero anclada. ¿No? Y te da la estabilidad que necesita la estructura. La unión entre muros, ¿no? Los paneles, un pie derecho con dos bambúes empernados, ¿no? Si se dan cuenta, en todas estas estructuras se utilizan frecuentemente este perno de 9 milímetros de diámetro, bueno, la de 3 octavos, es muy utilizado, ¿no? Estos pernos, estas uniones, ¿no? Para muchas de las construcciones de bambú, ¿no?
Y bueno, la parte muy, muy importante y muy crucial para el tema del bambú y su resistencia, se tiene que dar respecto al mantenimiento que se tenga para estas estructuras, ¿no? El mantenimiento determinará, pues, si se tiene una duración de las piezas de bambú respecto a 6. En cuenta de este mantenimiento. Se utilizan materiales como ceras, lacas, barnices o pinturas, ¿no? Para dar un mantenimiento o un recubrimiento a las cañas de bambú y pueda pues, evitar el ingreso perjudicarse por la humedad, por los insectos u otros, ¿no? El tiempo de mantenimiento, si es una estructura de bambú que está a la intemperie, es cada 6 meses, ¿no? Si es en el exterior, pero protegido es 1 año. Y si es en interiores, hasta 2 años se puede tener en cuenta para que se haga el mantenimiento de las estructuras de bambú, ¿no? Y al lado derecho, bueno, un poquito adelantando, creo que ahí está también, ahorita vamos a ver si no, el reajuste se da por contracción, por vibración u otra causa, se tiene que hacer reajuste de los pernos, otros elementos de uniones, ¿no? Los cambios de las piezas se dan por rotura. Si hay una rotura del elemento, una deformación excesiva, una podredumbre o ataque de insectos xilófagos, se tiene que cambiar la pieza, ¿no? Y al lado derecho vamos a ver justamente al eje, el elemento. Es el Dinoderus minutus, ¿no? El barrenador del bambú, ¿no? Es una especie de escarabajo que entra a la madera y también al bambú. Son estructuras muy, muy similares de contenido químico de celulosa, hemicelulosa, lignina y, bueno, almidones que se tienen en ambas estructuras, tanto el bambú como la madera, y en la cual es este escarabajo ingresa y perjudica las estructuras haciendo perforaciones, ¿no? Perdiendo resistencia, en lo cual no se debe tener en cuenta, un poco repasando lo que hemos comentado, no se debe tener en cuenta estructuras de bambú con perforaciones de insectos, ¿no? Entonces, los cambios de piezas se tienen que hacer cuando se tenga alguna perforación por insecto, ¿no? Hay un tratamiento para eliminarlos también, ¿no? Hay que dar un tratamiento para eliminarlos, se puede usar un preservante de madera, ¿no? La ventilación es muy importante tener la ventilación del bambú para que pueda, pues, evitarse la humedad, ¿no? Evitar, porque una vez que haya humedad en las estructuras de bambú, se puede tener el tema de hongos, ¿no? Ahora en la siguiente ponencia vamos a ver un bambú atacado por el hongo, y también por este escarabajo. Respecto a los incendios, hay que verificar los sistemas especiales de protección y las instalaciones eléctricas que no estén, pues, directamente los cables expuestos al bambú, porque al ser un elemento vegetal, es un elemento ignífugo también, ¿no? Y puede prenderse, ¿no? Las cercanías a fuentes de calor también hay que aislar o proteger las piezas de bambú con material incombustible o retardante o ignífugo aprobados por la legislación con garantía mínima de 1 hora frente al fuego, ¿no? Y hay que revisar las uniones periódicamente y reemplazarlas. En el caso se haya aflojado las uniones, hay que ajustarlas o reemplazarlas, ¿no? En esta diapositiva también vemos un poco el detalle de este insecto, del Dinoderus minutus, y ahí en la parte izquierda inferior, ven cómo ha quedado las cañas, las secciones de bambú ahí, cómo ha hecho un daño tremendo sobre la pared, ¿no? Sobre la pared del bambú, ¿no? Quizás en la parte externa solamente la destruye para acceder a la parte interna, porque la parte externa está con mayor cantidad de lignina, ¿no? Pero la parte interna sí tiene todavía los elementos de almidón que pueda tener, ¿no? Cuando es preservada la caña de bambú, sí ya es muy probable, muy, muy difícil que pueda ingresar. También fue una de las preguntas en los foros pasados, cómo se realiza el preservado de las cañas de bambú. También lo vamos a tener en cuenta y vamos a mostrar un poco bajo qué elementos químicos se utilizan, ¿no? Un poquito saliendo un poquito de la norma, pero también un poco como un aporte hacia los retos que se tiene en la aplicación de los elementos estructurales en la norma, ¿no? Lado derecho, ven cómo ha quedado las estructuras de bambú después de que hay una pudrición blanca, ¿no?
por el hongo, ¿no? Ahí, bueno, ahí está, también está considerada la fuente, ¿no? En las construcciones de bambú, bueno, se ha tenido esta presencia de hongos, en lo cual disminuye la resistencia del bambú, pues, ¿no? La pérdida de peso es notable, ¿no? Cuando hay mucha humedad, sobre todo, ¿no? Mayor al 15%, se generan cambios, pues, en el color y pudrición, ¿no? Bueno, finalmente llegamos a los anexos. Ahí también detallar un poco para poder enriquecer la norma técnica. Ha considerado varios anexos que nos van a poder permitir tener mejor imagen de lo que hemos estado hablando y hemos estado comentando y hemos estado presentando. Hay gráficos, hay mapa, hay más detalle de lo que hemos estado comentando. Respecto al tipo de cortes, los tipos de cortes de piezas de bambú son, pues, los más conocidos son el corte recto sin orejas, el lado izquierdo, el corte con orejas, que permite la unión de dos elementos con oreja y sin oreja, y los más conocidos para las uniones perpendiculares son la boca de pescado, ¿eh? Sin oreja y con orejas, y el pico de flauta para las uniones, como hemos visto, en ángulo agudo, ¿no? Ya sea con oreja o sin oreja. Estos son los tipos de corte de las piezas de bambú, los más conocidos, y que se realizan con herramientas un poco modificadas, se podría decir, porque hay una serie de herramientas que se utilizan. Hay gente muy, muy hábil que utiliza el formón para poder hacer incluso un corte de boca de pescado, pero hay herramientas más prácticas, modernas, digamos, una especie de tubo serrucho, en forma de un tubo que se acopla hacia un taladro, y de esa forma se acopla y puedes realizar este tipo de corte, ¿no? En la sección, ¿no? Incluso puedes destapar agujeros, digamos, dentro de las cañas, ¿no? Pero bueno, a los siempre y cuando sea, pues, a los extremos, ¿no? Para formar estos cortes, ¿no? Bueno, ahí también, ahí en este detalle se ve, pues, ¿no? Los pernos, las arandelas son, pues, galvanizados o con zinc, ¿no? Las varillas roscadas con pernos y arandelas, ¿no? Los tipos de corte, al lado derecho vemos ahí una estructura que presenta justamente estas uniones, ¿no? Ahí están los pernos, ahí están los tipos de corte. Justamente ahí esta estructura es de la casa del amigo Wilfredo su Castro de Moyobamba, que tiene su casa en Moyobamba con Marona, con la Guadalin Clarkeae, que ahorita vamos a poder visualizar. Bueno, la ayuda del cálculo para esfuerzos a flexión que hemos estado viendo, también lo detalla en la sección de anexos. Y pues ahí está todos los cálculos estructurales que pueden realizarse, ¿no? Del esfuerzo a flexión, del esfuerzo cortante paralelo a las fibras, y el tema del aplastamiento, ¿no? Donde debe verificarse, pues, los apoyos, los lugares en los cuales haya cargas concentradas en áreas pequeñas. No debería exceder los esfuerzos admisibles, ¿no? En todos estos casos, ¿no? El aplastamiento, elementos solicitados a compresión axial, solicitados a compresión axial, están también todos los detalles de las fórmulas. El procedimiento simplificado para la determinación de la fuerza cortante actuante por sismos o viento para edificaciones de hasta dos pisos de altura. En el caso de sismo, las estructuras de un piso son consideradas, pues, el valor de 10,7 kilos por metro cuadrado para los cálculos, ¿no? Cuando es un segundo piso, ya es de 16,1 kilos, ¿no? En el caso del viento, y es 21 el valor, 21 kilos por metro cuadrado de área proyectada. Y en el segundo nivel, bueno, no varía mucho, pero igual es 21, ¿no? Cuando es un área techada, si se dan cuenta en el tema del sismo, aumenta, ¿no? El valor que se tiene que considerar de 29,8, ¿no? Es una fuerza cortante que suma justamente al área techada, al peso que tiene el techo, ¿no?
Eso un poco destacar dentro de este anexo, estos valores que son calculados cuando hay un tema de evitar o considerar cuando es una construcción dentro de una zona sísmica. Bueno, en general en todo el Perú, ¿no? El sismo hasta en la selva se da, ¿no? Así es que es menos frecuente, pero se da también, ¿no? Este anexo de diseño de uniones, como ya lo hemos estado viendo, creo que repetir un poco ello no sería la intención, quizás un poco más ahondar en el tema del bambú, como ustedes, para ustedes, muchos de ustedes es un elemento nuevo y poder ver en las fotos a continuación. Bueno, acá los criterios de protección contra el fuego, esto es un adaptado del Código Nacional de la Construcción del Canadá, ¿no? Las horas que puede resistir, bueno, no necesariamente, ¿no? Como verán en el siguiente tabla, los tableros de fibra, pues, son los que tardan, perdón, rápidamente se consumen, ¿no? En 5 minutos ya está, es un tiempo que puede resistir, ¿no? Pero en cambio, si es un tablero con asbesto o con yeso, pues, hasta 40 minutos, resiste al se le asigna para el tema de fuego, ¿no? En el caso de tableros de fibras igual, ¿no? Con yeso es más la resistencia, con malla también igualmente, ¿no? Le da más resistencia, ¿no? Y también está en el cuadro derecho la distancia límite entre edificaciones, ¿no? Muy importante tener en cuenta. El anexo F, como les estuve comentando, dentro de la investigación del bambú, y bueno, es en el cual un poco, el tema en el cual yo he podido tener un poco de más investigación gracias a la Universidad de La Molina y bueno, Concitec que financió la investigación. En el tema de taxonomía, el bambú, pues como les mencioné, es una planta que está el grupo de las angiospermas, la clase monocotiledónea, el orden de las poales, la familia de las poáceas, ¿no? De los pastos gigantes, la subfamilia de las bambusoideas, tribu bambuseae, ¿no? Que es la tribu son los bambús leñosos, ¿no? Y hay otras tribus, ¿no? Como son la loriácea, que es la herbácea, pero esas no están consideradas, ¿no? Las especies del Perú, dentro de lo que se registra, están consideradas 38 especies nativas y 2 especies exóticas o introducidas que han venido, que las han traído del Asia y que ciertamente han sido especies que en los últimos años han aportado bastante a la economía, como en el caso del Phyllostachys, ¿no? Phyllostachys aurea, una especie conocida en selva central como bambusillo, que es una especie que hay que tener mucho en cuenta, que es un poco agresiva, que una vez que está instalado. Es un bambú corredor, ¿no? Y se extiende, ¿no? Pero tiene culmos, cañas, secciones muy, muy, muy delgadas, pero son utilizadas también dentro de lo que son las construcciones, pero no para elementos de resistencia, ¿no? Estructurales, sino elementos decorativos, se podría decir, ¿no? Aunque también los utilizan estructuralmente, pero la norma no está dada para ello, ¿no? Pero sí, dentro de la economía forestal es muy importante. Serfor ya lo ha hecho un estudio, hay un manual del Phyllostachys del bambusillo. El tema del bambú gigante, que es el Dendrocalamus, que está en el lado izquierdo inferior, que es el bambú gigante, es otro tema que todavía está pendiente, pero bueno, será luego para poder considerar dentro de las otras investigaciones que pues, se pueden realizar, ¿no? Eso es un poco destacando algunos bambúes en los cuales se hizo investigación taxonómica y de botánica de usos en selva central, ¿no? Pero acá en la norma, en el lado derecho, se ve un poco más claro cuál es la taxonomía o la clasificación de esta planta, de este bambú, dentro de, ¿no? De las plantas, están pues las plantas que tienen las angiospermas, que son las monocotiledóneas, comunidades, gramineae, bambusoideae, bambusoideae, y llega finalmente hasta la familia que son pues los géneros, ¿no? La familia de las guaduas y el género de guadua, ¿no? Estamos hablando de la guadua angustifolia y la guadua lenclarkiae, que es el motivo de esta charla, ¿no? La fuente de esto de acá es pues el Centro Internacional del Bambú y el Ratán, que es de Asia, ¿no? Estos bambúes exóticos, cabe resaltar que han venido muchos de ellos del Asia. El Asia es un continente que utiliza mucho el bambú, ¿no? Muchas personas lo integran incluso dentro de su dieta. De repente me pueden preguntar, pues, ¿cómo así? ¿Lo comen el bambú? ¿Comen
el brote del bambú en sus estadios iniciales, lo consumen. Y tuve la oportunidad de comer el brote cuando estuve en China en años pasados, en una oportunidad, ¿no? Es muy, muy, muy polifacético, se podría decir, el recurso bambú, ¿no? Tanto en la estructura, la alimentación, las costumbres, ni que hablar en el tema de servicios ecosistémicos. Pero bueno, eso sí debe ser motivo de otra charla, ¿no? Continuando un poco y vamos a ver si nos queda tiempo, porque es importante mencionar los módulos de bambú. Aquí, algunos módulos de bambú en los cuales, pues, se ven los cortes, ¿no? Esto queda también dentro de la norma, está muy en los anexos, así que pueden revisarlo dentro de la página web de Sencico. Está la norma técnica, la E100 de bambú, justamente con estos módulos, sus cortes, ¿no? Justamente ahí se puede detallar, se puede ver que hay un sobrecimiento, ¿no? Y sobre la cual está construido, pues, está realizada la construcción, ¿no? Ahí, cómo se, los planos de la, dónde, dónde, cómo se debe incluir las estructuras eléctricas, perdón, las conexiones eléctricas, el detalle. Aquí un mapa de dónde se distribuyen, dónde está la principal fuente de bambú en el Perú, ¿no? Para el aguado angustifolia o caña Guayaquil, está principalmente en Piura, la producción, ¿no? Distrito de Yanango, ahí está, ¿no? Y en Cajamarca, el distrito de La Florida, pues ahí es donde se encuentra, ¿no? Aquí en Cajamarca, en esta parte de aquí, ¿no? Para el aguado angustifolia, estos dos lugares son los registrados como los de mayor producción. Sin embargo, cabe resaltar que en los últimos años, Serfor y otras instituciones han identificado que en la zona de Amazonas también es un área bastante importante, una región importante en la producción últimamente de la guado angustifolia, de la caña Guayaquil, ¿no? A nivel nacional. Y respecto a la otra especie de bambú, a la marona, que es con la pared más gruesa y más resistente, viene de la comunidad nativa Yarao, ¿no? Y también de la zona de Rioja, ¿no? Yarao en Moyobamba, ambos pertenecientes, perdón, a la región de San Martín, ¿no? Estas son las zonas de producción de bambú. Me preguntan, ¿de dónde viene el bambú? De estas zonas de producción del norte, del Piura, principalmente, Cajamarca y San Martín, ¿no? Estos tres departamentos, ¿no? Estas tres regiones, ¿no? Aquí mostrar un poco las construcciones, una construcción, y bueno, el lado izquierdo está el bambusal del Yarao, en la comunidad de Yarao en Moyobamba, es un poquito alejada, pero bueno, tuve la oportunidad de poder hacer el estudio de servicios ecosistémicos en esta zona, en esta comunidad de Yarao, por parte de INVAR, de la Red Internacional de Bambú y Ratán. Y a la mano derecha, pues, está la casa del señor Wilfredo Su Castro, ¿no? Él es algo real, ¿no? Dicen, no, esta casa es de la China, ¿por qué me muestras cosas de afuera, no? Muéstrame cosas reales de acá del Perú, pues aquí está, ¿no? Una casa hecha de bambú, de marona, con caña chancada, el primer nivel, si se dan cuenta, y también están las uniones de bambú en forma aguda, en ángulo agudo. Está también el techo, si se dan cuenta, ahí está la caña chancada, ¿no? El enlucido, ¿no? El apilado, también quería mostrar un poco, bueno, no está quizás en la norma, pero sí quería mostrar la forma práctica, cómo hacen el apilado para el secado de las cañas de marona. En el caso del caña de Guayaquil también lo realizan de la misma forma, ¿no? En caballete, como lo realizan con la madera comúnmente. El preservado de las cañas de bambú, muy, muy importante también el preservado de las cañas de bambú. Me preguntaba, ¿no? Justamente por eso lo incluí ahora. ¿Cuál es el químico que se utiliza para preservar la madera y no, pues, tengamos este problema de este insecto para que pueda perjudicar nuestra estructura de bambú? Entonces, se utiliza sales de boro, ¿no? Decahidratado, ¿no? El ácido ortoborato, y diluidas en agua y, bueno, en una especie de piscina, ¿no? Ahí lo más costoso no solamente son los químicos, sino, bueno, el diafragma, este plástico, por así decir, que no es un plástico sencillo para que dures, es un tipo de plástico más resistente, y en la cual, por inmersión y con un peso sobre las cañas, un promedio de 3, 5 días, las cañas
logran tener esta absorción de estos químicos y después de ello, bueno, con toda la seguridad del caso que se tiene que dar, pues ya las cañas quedan preservadas, ¿no? Para evitar los ataques por insectos, ¿no? Esta es otra construcción que tenemos con Marona en Sauce, en la zona de San Martín. Sobre todo apuestan por las construcciones ecoamigables, el término, bueno, ya más de moda, construcciones pues con elementos de la zona, ¿no? Y pues acordes con la zona, ¿no? Aquí con caña chancada, con todas las consideraciones también que tiene el amigo Wilfredo Su con el tema de seguridad, ¿no? Y con las consideraciones de la norma E100 de bambú, ¿no? Hay el bosque, bueno, este es la Marona que hay en Hatun Playa, que está también, bueno, está en Rioja, valga decir, no solamente en Moyobamba, hay en Rioja también. Hay una construcción acá al lado derecho, en Hatun Playa, en Playa Grande, en San Martín, en Rioja, y ahí está pues la Marona, ¿no? En sobrecimientos también, ¿no? Bueno, finalmente, creo que todavía me quedan 8 minutos. Es muy importante tener en cuenta, bueno, las condiciones físicas locales para el tema de las viviendas que fueron afectadas por el tema de sismos en Ica. Es importante, ¿no? Considerar en Ica, en Lima, en Huancavelica, del censo del año 2007, estamos hablando de más de 60 mil viviendas afectadas en Ica, ¿no? Imagínense todo el uso de bambú que podríamos dar. Y como se dan cuenta, no es un bambú, no es el elemento. Pues se evitaría pues el colapso de estas estructuras que muchas veces estamos hablando de estructuras muy pesadas, ¿no? Como el caso del adobe que utilizan, construcciones muy antiguas, ¿no? Entonces, considerar todo ello para como reto en las construcciones y aplicación de la norma para las construcciones. La relación de su peso con su resistencia incluso con el tema de costos, ¿no? Bueno, el tema de costos sí es un poquito relativo, ¿no? Porque es muy parecido, no es tan bajo el costo, pero sí es un poco menor a lo que es el elemento tradicional de las construcciones tradicionales con cemento y fierro, ¿no? Acá un poco el proceso constructivo, ¿no? Desde lo que llega. Aquí dentro de este proceso constructivo es muy importante mencionar que la prefabricación de paneles, para luego el lisado de estos paneles, se realiza por fuera, ¿no? No incluso en la zona del armado de la construcción, no, se realiza, puedes realizarlo por fuera y ya lo llevas armado estas estructuras, estos paneles, a la zona finalmente del destino final y ahí montas el esqueleto, ¿no? Ya finalmente en la parte inferior ves el recubrimiento con la caña chancada, el enlucido, ¿no? Y el acabado, ¿no? Mira, si se dan cuenta, entre el enlucido y el acabado hay una diferencia grande, ¿no? No parece una vivienda que sea de bambú, ¿no? Pintado es otra cosa, ¿ya? ¿No? Las edificaciones construidas con bambú y madera es flexible y de poco peso, por ello los efectos sísmicos y daños son mucho menores respecto a las pesadas y débiles construcciones de adobe o las frágiles edificaciones de ladrillo sin reforzar. Aquí un poquito del enfoque regional en Ica. Bueno, ahí también, si se dan cuenta, ahí está el enlucido, la mano izquierda sin enlucido, la mano derecha con el enlucido, ¿no? Es bastante, y incluso falta el acabado ahí, la pintura, ¿no? Acá hay unos módulos también que, bueno, estuvo trabajando, cabe destacar el Instituto de Vivienda y Construcción de la Universidad San Martín, el arquitecto Jean Barnett, de ello estuve la referencia, esta vivienda de 2 pisos con bambú. Pero me preguntarán muchos de los que están acá, ¿cuál es el costo, no? El costo, bueno, acá lo tenemos. Acá tenemos el costo de esta vivienda de 2 pisos, aproximadamente 50 mil soles, ¿no? En Pisco, el área construida 100 metros cuadrados, el año de construcción el año 2009, ¿no? Ahí justamente el diseño fue por parte de IBUC, por el arquitecto Jean Barnett y Fusi Abren. El costo aproximado, ¿no? Es una vivienda con una estructura de bambú tipo bareque, ¿no? Revestido con mortero. Esta edificación fue construida como bareque, se refiere a esta estructura de la caña chancada y todo lo que hacen realmente con el bambú, ¿no? Fue construido como prototipo para la costa peruana en lo que se exploró y capacitó a operarios de Pisco, Bagua y el BRAE, ¿no?
vaya de arriba, por imagen viene. Esto lo pueden encontrar en el link, bueno, justamente en este link, ¿no? Abajo también esta vivienda, bueno, es mucho menor el costo, es un solo piso, unas viviendas, oye, mucho menos, pues no es 100 metros cuadrados, es 24 metros cuadrados y costó 8 mil soles, ¿no? Se construyeron 34 módulos de la primera generación y 20 módulos de la segunda generación, el año 2009 también, ¿no? El promotor fue la Comisión Episcopal de Acción Social, considerando los sismos que hubo en estas zonas de Pisco, en San Clemente, ¿no? Igual el arquitecto fue también, hay que destacar, el arquitecto Jean Barnet. El costo aproximado de 8 mil soles es bastante bajo a comparación del otro de 100 metros cuadrados con dos niveles, pues, ¿no? Aquí algunas otras construcciones, finalmente, para acabar, ingeniero Amado, acá las variaciones. Tenemos también otras, de un costo de 19 mil soles, ¿no? En un área techada de 74 metros cuadrados, ¿no? Área construida de 68, área útil de 64 metros cuadrados, ¿no? Y cómo se puede ver por fuera, ¿no? Esto es algo real que se dio en la costa peruana, ¿no? En Ica, y ahí están un poco los planos, ¿no? Y el detalle de las fotos, de cómo quedó esta construcción, ¿no? Si no me equivoco, ya estamos en hora, falta un minuto. Bueno, aquí dejo mi correo electrónico para alguna duda, quizás que no podamos, tratemos de resolver las dudas, las preguntas, todas las preguntas que se puedan dar dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, que está la norma, la E100 de Bambú. Esta es la publicación oficial descargada de la página web del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, y a la cual agradezco mucho la invitación por parte del ingeniero José Luis Amado para poder estar en esta oportunidad hacia el público asistente que he tenido a bien estar en estas 2 horas de presentación. Les agradezco bastante. Gracias, ingeniero Amado. Creo que la palabra quedaría con usted. Buenas noches. Sí, ya, muchas gracias, ingeniero Cato, por la brillante exposición. Ahora pasaremos justamente a la etapa de preguntas. Que ya pues ha mostrado usted el avance que se tiene con el tema del bambú. ¿Qué es lo que usted espera que suceda de acá a unos 5 años como un mediano plazo y unos 10 años como largo plazo para el tema del manejo de este tipo de material para construcción? Sí, es muy importante esta pregunta que se realiza porque justamente el reto de la norma va hacia que se pueda promover mayor cantidad de construcción con bambú. Sin embargo, los pasos que se tendría que tener en cuenta es que, digamos, primeramente tenemos que saber cuánto recurso tenemos, ¿no? Tenemos que saber, no siempre vamos a depender de todo el bambú que hay en el mercado, que es buena parte es bambú caña de Guayaquil que viene de Ecuador. No quiero decir tampoco que está mal utilizar el bambú de Ecuador. Sin embargo, si tenemos bambú del Perú y vamos a incentivar mayor cantidad de construcciones con bambú, con caña de acá del Perú, pues tenemos que tener en claro cuánto tenemos del recurso, ¿no? Porque si ya empieza una política agresiva de construir con bambú, sobre todo viviendas, populares, por así decir, ¿no? Viviendas dirigidas a las clases más afectadas o económicas, tenemos que tener en cuenta cuánto del recurso bambú tenemos y cuál es su disponibilidad, qué tan práctico es, tenemos que tener costos. Eso es un poco, pero sí estaría muy importante considerar para adelante que justamente Serfor, por ejemplo, se está poniendo bastante de su parte para poder hacer más investigación en ello. La cadena productiva del bambú todavía me parece que ha sido publicada, queda pendiente para el círculo de investigación. Es muy importante tener en cuenta cuál es la cadena, cuáles son los pasos, cómo es la producción, desde lo que es
el origen hasta el destino final de la caña de bambú para tener en cuenta a la hora de tener las políticas o ya los proyectos de construcciones con bambú. Ecuador lo tiene mucho más claro que nosotros, ¿no? Colombia mucho más. Sin embargo, eso creo que sería un buen paso en adelante, un primer paso, tener en claro la cadena productiva del bambú, incluso que sería muy bueno que la autoridad forestal lo pueda promover. Y una vez que eso también a la par justamente con la difusión de la norma técnica peruana, que tiene a bien este SENCICO, a la par poder realizar las construcciones un poco más agresivamente en adelante, ¿no? Dado de que también incluso con estos últimos eventos que han sucedido a nivel mundial, ha subido mucho de precio, muchas materia prima que ha subido de precio, ¿no? Y no me queda la menor duda que el tema de cemento u otros está mucho más alto, ¿no? Y en caso la caña Guayaquil incluso también es menos contaminante, ¿no? Así es que eso es un poco el panorama que yo tendría para adelante, que también estuve pensando hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge Catpo. No sé si habrá alguna consulta adicional, ingeniero Amado, para brindarle al ingeniero. Ingeniero, disculpe, creo que su micrófono aún no está encendido. Ahora me escucho. Ahora sí le escucho. Perfecto. Quería preguntarle la importancia que tiene el tema de del mantenimiento y la conservación y la preservación de este tipo de edificaciones, sobre todo que son sujetas o sea, cómo ha avanzado la química, por ejemplo, para poder encontrar nuevos materiales, nuevos elementos químicos. Que sean menos agresivos al medio ambiente y que sirvan de protección a este espécimen que es el bambú, ¿no? Sí, ingeniero Amado, gracias por la pregunta. Justamente el tema de mantenimiento, como les había comentado, al ser un elemento natural, está susceptible a poder ser atacado por elementos biológicos, ¿no? Vivos, como pues justamente este insecto, ¿no? Y la química ha avanzado tanto de que ahora pues se tiene pues estos químicos como el bora, como el ortoborato, sales de boro, los cuales te permite tener un mayor tiempo de vida útil de los elementos estructurales de bambú. Ahora, lo que usted menciona respecto a la química de poder tener barnices que aíslen un poco de la humedad, que también perjudica mucho si está la intemperie, las estructuras de bambú, es muy importante tener ello porque determinará el tiempo de mantenimiento que se tiene que realizar, como justamente la norma lo menciona, cuando es elementos que están expuestos a la intemperie. Se tiene que hacer un mantenimiento cada 6 meses, ¿no? Pero si se tiene ya los cuidados con el tema de poder aislar aislantes de la humedad, como son barnices, lacas, estamos hablando de hasta un año que se podría tener aumentar el tema de mantenimiento, ¿no? Ya de 6 meses a un año, poder tener como mínimo, que manifiesta la norma, si se puede tener este recubrimiento de las piezas de bambú, ¿no? Es muy importante la durabilidad del bambú, va a depender mucho del mantenimiento que se le dé y el recubrimiento de las estructuras de bambú, ¿no? La química ha avanzado en ello y justamente, ¿no? Se tienen barnices muy buenos, se tienen que son pues hidrófugos, ¿no? No permiten que el agua pues se impregne, ¿no? Y que resbale, por así decirlo, ¿no? Eso es un poco respondiendo, ingeniero Amado, sobre el tema del mantenimiento que se tiene que realizar a las piezas de bambú, como la norma lo dice, ¿no? 6 meses cuando es intemperie, un año cuando está protegido y 2 años cuando es en la parte dentro de una construcción, ¿no? Eso es un poco recordando la norma, ¿no? Y la última pregunta es, ¿cómo va la formación de los ingenieros, los arquitectos en el tema de del diseño y la construcción de este tipo de estructuras utilizando el bambú como elemento fundamental? Eh,
Sencico, tengo entendido que está capacitando respecto a ello. Bueno, dentro de lo que es las construcciones, he visto, me parece que he visto ingeniero armado en la zona de San Martín. Han estado haciendo cursos ustedes de nosotros de Sencico, se ha estado realizando cursos de construcción con bambú en la zona de San Martín. Me parece que ya hay más demanda de parte de los gobiernos regionales de poder solicitar a Sencico Lima de poder hacer las capacitaciones. Sin embargo, todavía hay una resistencia respecto a construir con bambú, ¿no? Por parte de la población en general, ¿no? Pero está poco a poco los gobiernos regionales lo están incluyendo dentro de las construcciones porque mueve una economía interesante, ¿no? San Martín, por ejemplo, hay una demanda importante de la caña Guayaquil. Más que la caña Guayaquil es la marona, ¿no? Que queda ahí, ¿no? Entonces, la formación de los profesionales está aumentando la demanda de capacitación respecto al bambú, a pesar de que todavía no se alcanza, creo, un estudio, creo que todavía no hay un estudio de cuántos profesionales formados hay en ello, no sé, me corregirá usted de pronto en Sencico, pero sí hay una mayor demanda y más expectativa de parte de las regiones, más que en Lima, de las regiones, por parte de realizar las construcciones con bambú. Que está bastante de moda en San Martín, sobre todo, ¿no? El doctor Bogarín estuvo liderando un proyecto y quería bastante tema de construcciones con bambú de capacitación, ¿no? Amazonas, Piura, toda el zona norte y también un poco, Ica también un poco. Y ahí la demanda de profesionales que estén capacitados justamente en este tema, ¿no? Bueno, eso sería todo. No me queda sino agradecer de manera muy especial a todos los que han participado esta noche en la capacitación en este foro Retos y Aplicaciones E100 Bambú. Agradecer de manera especial al ingeniero Jorge Caspo por su presentación muy minuciosa, muy detallada, e invitarlos para que continúen asistiendo todos los miércoles, jueves y viernes de la semana. De julio y agosto vamos a estar haciendo la difusión de 25, a través de 25 foros de importantes normas vinculadas al diseño y construcción con elementos estructurales. Eso sería todo por esta noche. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles. Buenas noches. Muchas gracias, señor Amado. Buenas noches con todos. Muchas gracias.